Hola, ¿cómo están? En unos 2 o 3 minutos comenzamos con el seminario. Vamos a esperar a que lleguen más asistentes a la sala y comenzamos. Bueno, ahora sí, bueno, muy buenas tardes y buenas noches a todos los asistentes de este seminario. Soy Félix Suárez, editor en jefe de Amolca, y hoy queremos presentar al doctor Enrique González García, autor de Amolca, quien nos acompañará hoy para desarrollar un tema que ha estado muy en boga entre ortodoncistas. El tema, los flujos digitales, implementación y beneficios en el tratamiento ortodóntico. ¿Cómo está, doctor Enrique? ¿Está por Todo muy ahí? bien, gracias a Dios, muchas gracias. Un gusto Me estar alegro. con ustedes. Qué bueno, qué bueno. Bueno, le digo sinceramente, es un gusto para mí y para Molca tenerlo aquí en este espacio virtual que nos permite conectarnos a nosotros, ustedes de México, a Molca, Casa Matriz desde Colombia. Pero que también nos permite ver asistentes de toda Latinoamérica. Yo, pues, en realidad me siento muy contento por estar con usted hoy acá. Quiero explicar a los asistentes, a modo general, la dinámica que tendremos en este seminario. Yo daré una breve semblanza del doctor González, quien luego desarrollará el tema del cual nos quiere hablar hoy. Las preguntas o inquietudes que los asistentes tengan pueden escribirlas en el chat que tenemos habilitado en esta sala. Y después de la presentación, el doctor podrá, pues, podemos, pues, darle o leerle las preguntas al doctor para que él las responda. Y bueno, presento al doctor Enrique González, quien es especialista en ortodoncia y ortopedia maxilofacial, así como especialista en radiología oral y maxilofacial. Es miembro activo de la World Federation of Orthodontists, de la Asociación Mexicana de Ortodoncia y de la Asociación Internacional de Radiología Dentomaxilofacial. El doctor González se ha especializado desde el 2008 en flujos digitales y en la interpretación, manejo y aplicación clínica de los sistemas tridimensionales en odontología general y en sus diferentes especialidades. Actualmente se desempeña como profesor del área de imagenología para los posgrados de odontología restauradora y periodoncia de la Universidad Tecnológica de México, UNITEC. El doctor, asimismo, ha escrito diversos artículos científicos publicados en México, Estados Unidos, España y Asia. Es autor de las obras Tomografía con DIN, Actas de Aplicaciones Clínicas y de Oclusión Práctica, Conceptos Actuales, ambas con 2 ediciones. Y es también autor de Sistemas 3D y su utilidad en la ortodoncia actual. Estas tres obras, valga decirlo, fueron publicadas con Amolca. El doctor González también es líder de opinión para Ormco en el sistema Demon, Insignia Advanced Smile Design, así como DEXIS en la plataforma de imagenología y para el grupo Cedirama Digital. También es conferencista nacional e internacional y ha impartido cursos especializados en radiología y odontología digital a lo largo de todo México y en otros países de Latinoamérica y el Caribe, en Europa y en África. En la actualidad, el doctor González tiene práctica exclusiva en ortodoncia digital en la Ciudad de México. Y bueno, no me queda sino agregar, doctor González, que ante tan prolífica carrera, Amolca se siente muy honrada de que nos haya permitido este espacio. Y bueno, ahora le cedo la palabra, doctor, y muchas gracias. Al contrario, muchas gracias a ustedes. Voy a compartir la pantalla. Sí. Esperemos que estén todavía ahí las personas. A ver si no se aburrieron con toda la lectura del currículum. Un currículo bonito, doctor. Pero sabe que les cuento, a mí siempre me gusta decir que todos los días hago lo que me gusta hacer. Y realmente en eso es en lo que me enfoco. El currículum es algo pues, que va dejando una huella, pero realmente lo importante es como amar lo que haces y hacerlo todos los días, tratar de hacerlo lo mejor posible. Y bueno, en ese camino pues hemos construido ya algunas cosas, algunas ideas que espero en este breve tiempo que tenemos plantearlas de manera eficiente. Básicamente vamos a hablar acerca de ortodoncia digital y cómo implementar esa ortodoncia digital en tu clínica le da al final de cuentas beneficios a tu paciente, que es lo que estamos buscando siempre, que el paciente salga beneficiado del uso de cualquier tipo de implementación o innovación tecnológica en nuestro día a día, ¿no? Voy a empezar poniéndoles un video, me gustaría que lo escucharan y ahorita mismo. La carrera hacia el futuro. El automovilismo nos muestra que el paso del tiempo no ha sido en vano. El circuito sigue siendo el mismo. La meta no se ha movido de lugar. Los pilotos, los autos, ya no son los mismos.
Una parada en los pits hace 50 años para modificar lo que no está bien en el auto del corredor representaba alrededor de 80 segundos para reincorporarse a la contienda. Hoy, nadie puede darse el lujo de perder milésimas de segundo en el panorama. ¿Cuál es la diferencia entre el pasado y el presente? Tecnología aplicada por un grupo de expertos. La ortodoncia actual es una carrera en donde lo más importante es la calidad de nuestro trabajo, nuestros pacientes, la meta. Existen herramientas tecnológicas contemporáneas que llevan años en el medio y que no se han aprovechado para el beneficio de la práctica. El tiempo en los pits de la odontología sigue detenido en el tiempo 50 años atrás. Y basta con preguntarte, ¿cómo estoy diagnosticando a mi paciente? ¿Qué tipo de tratamiento realizo en mi consulta? ¿Y cómo realizo el plan de tratamiento de un paciente? El día de hoy existen tecnologías que hacen nuestra práctica más eficiente y en esta plataforma queremos mostrarte que tú eres el piloto y que la actualización será tu vehículo a la evolución. Esta no es una competencia por la cantidad de tratamientos colocados. Se premia la calidad con la que se crean y la funcionalidad permanente que dejamos en los pacientes. Comienza hoy tu actualización y no te quedes en el pasado. Bueno, básicamente ese es un video que hicimos aquí en la clínica, justo porque damos muchos cursos también para diferentes colegas, donde siempre les comentamos que mucho de lo que piensan que es nuevo, a veces te dicen, ay, qué padre, doctor, está esto nuevo, que es la tomografía. Y perdemos de vista que la tomografía ya tiene más de 25 años, entonces ya no es algo nuevo, ¿no? Que nosotros no lo hayamos implementado no significa que sea nuevo. Y mucha gente ya lo inició. A veces perdemos de vista esa parte, nos enfocamos en sí tener lo último para nuestra vida diaria, en nuestras televisiones, en nuestro celular, pero no en nuestra carrera. Y la verdad es que la vida y la carrera profesional es una evolución constante. Así como estamos viendo ahorita un video, desde cómo, según la teoría de evolución, fuimos evolucionando hasta volvernos los seres que somos al día de hoy. Bueno, pues también eso sucede en nuestras prácticas. Si de algo estamos conscientes es de que nada es permanente. Todo constantemente está cambiando. Y eso es algo que está inmerso también en nuestra vida profesional. Al día de hoy, ahí están viendo ahorita unas fotos donde estamos viendo primero una cefalometría convencional y al lado estamos viendo una cefalometría 3D que también existe desde hace ya muchos años. De hecho, ese es uno de los temas que se hablan en el último libro que hicimos con ustedes, con Amolka. Después viene una imagen de unos brackets con liguitas, que no es que estén mal, yo no jamás me atrevería a decir que usar unos brackets con liguitas está haciendo las cosas mal, por supuesto que no, pero es una tecnología pues, que ya está limitada contra lo que existe al día de hoy. Dígase contra otros brackets que ya son de autoligado. Ahora más, en este momento, se está poniendo mucho más de moda los alineadores. Entonces hay una evolución constante y no es que una cosa sea mejor o otra peor. Lo que sí es cierto es que el ortodoncista debe estar preparado para manejar cualquier cosa, desde lo más básico hasta lo más innovador. Y siempre va a haber ese cambio constante y yo tengo que estar consciente de que ese cambio va a tener un efecto real en lo que va a ocurrir en mi clínica. Yo quiero seguir siendo una persona exitosa en una clínica pues que de alguna forma sea un negocio redituable y que además los resultados sean resultados satisfactorios para el paciente, pues tengo que estar en el día a día de la tecnología. Por supuesto que eso no es fácil. Sucede que en algún momento cuando nosotros empezamos a trabajar, nos acostumbramos a trabajar con algo y ya estamos en una zona de confort porque sabemos cómo manejarlo. Cuando nos dicen que hay un nuevo conocimiento, por supuesto lo primero que llega a nuestra mente es el miedo. Es decir, y si no lo sé usar, Y si no sé resolver los problemas que tengo con ese nuevo sistema, pero lo lógico que sucede es que te pones a estudiar, te pones a leer, te pones a practicar y entonces pasas por una zona de aprendizaje. Y después de esta zona de aprendizaje, sin lugar a dudas, vas a llegar a una zona de superación, donde ya no eres el mismo que estabas en la zona de confort. Te costó trabajo, tuviste que vencer tus miedos, aprendiste y ahora eres una persona que se ha superado y que tiene un conocimiento que antes no tenía. A todo esto se le llama un flujo de crecimiento profesional. Y nadie pasa de la zona de confort a la zona de superación de un salto. Todos estamos en una curva de aprendizaje y eso es algo que tenemos que tener siempre en mente y siempre consciente. A veces nos da miedo o simplemente nos da pena
que qué va a decir el de al lado, que yo no sé, y por ese miedo, por esas reservas, no evolucionamos. Es importante entender que no sabemos todo y que en ese momento que asumes que no sabes todo y que puedes seguir aprendiendo y creciendo, pues te puedes ir mejorando. El día que tú creas que ya sabes todo, creo que ahí es realmente cuando ya acabó tu crecimiento profesional. Todos constantemente estamos aprendiendo, ¿no? Pasando ya exactamente al tema de los flujos digitales, bueno, pues todos sabemos que los flujos digitales constan de hacer de forma digital lo mismo que hacemos de forma análoga, solamente que mediante sistemas tridimensionales, que pues otorgan generalmente mayor confianza al paciente porque siente que está con una persona actualizada, también que lo hace mucho más cómodo y muchas veces lo hace más preciso. Y ese flujo de trabajo en ortodoncia o ese flujo digital en general en odontología siempre va a tener tres partes. La primera parte es algo que se llama digitalización. Y en ortodoncia la digitalización comienza cuando tú haces una tomografía de un paciente y en ese momento estás digitalizando su cráneo. Cuando haces un escaneo intraoral de un paciente, estás digitalizando sus dientes. Entonces, en ese momento estás en la primera fase de digitalización. Después pasas a una segunda fase, donde en esa fase se llama diseño y es con softwares con los que tú diseñas el tratamiento, ya sea un tratamiento con brackets o un tratamiento con alineadores. Y la tercera fase ya es como tal el tener el producto terminado, que sería ya el hacer físico el producto, poderlo tener ya en tus manos para colocarlo. Y esa fase, bueno, si es con alineadores es cuando imprimes el modelo y generas tu alineador. Si es con brackets es cuando ya tienes tus brackets, probablemente unos brackets personalizados con un jig en 3D que te permita colocarlos de manera eficiente en boca de tu paciente para que todos los movimientos se den de manera adecuada. Entonces, ese sería un flujo digital. Pero antes de empezar a hacer un flujo digital, creo que lo más importante, sin lugar a dudas, es siempre hacer un buen diagnóstico. Ese es el punto clave, ese punto medular para que las cosas salgan bien, es tener un buen diagnóstico. Y al día de hoy, creo, es mi forma de pensar, mi concepto, es que lo mejor es usar tecnología tridimensional por las grandes ventajas que tiene. Sin embargo, para muchos puede ser al inicio complicado, porque dicen, bueno, ok, yo utilizo tomografía, pero ¿cómo la utilizo o qué tengo que ver? Y para eso tienes que tener siempre un protocolo de diagnóstico. Es importante que tú tengas un protocolo de diagnóstico independientemente del paciente que llegue, tienes que revisar ciertas zonas. ¿Cuáles son esas zonas? Primero tienes que hacer una visualización general. En esa visualización general tú vas a buscar cómo es la anatomía, si hay variantes anatómicas, si hay patologías, y esto lo tienes que hacer en los tres planos del espacio, plano coronal, plano sagital y plano axial. El segundo punto como ortodoncista digital es que tienes que revisar las vías aéreas. Un ortodoncista debe ser, si el paciente es pequeño, debe ser especialista en cómo se está desarrollando esa vía aérea, porque eso va a influir en el tipo de cara, en el tipo incluso de vida que va a tener un paciente. A veces lo damos por sentado, pero un paciente que no respira bien, no oxigena bien el cerebro, no va a estar atento en clase, le va a ir mal en la escuela, se está portando constantemente mal porque en la noche, aunque duerme, no descansa. Entonces es muy importante que nosotros en un paciente infantil revisemos las vías aéreas. Si el paciente ya es adulto, también hay que revisar si está teniendo algún problema de respiración, si ronca, si tiene apnea obstructiva del sueño o simple y sencillamente cómo se desarrolló su cráneo, porque tal vez no hubo un buen desarrollo de sus vías aéreas. El siguiente punto que tiene que revisar cualquier ortodoncista que usa una tomografía es la articulación temporomandibular. No podemos dejar de lado el hecho de que los dientes y la oclusión, cuando tú mueves todos los dientes o estás haciendo ortodoncia, estás haciendo pues, todo un cambio en la oclusión y eso tiene que tener un sentido con la fisiología articular. Entonces tienes que revisar en tu corte coronal, sagital, axial, la articulación, forma, tamaño, posición, es más, densidades, diferentes cosas que conocemos, ¿no? Un último punto que diría yo que es vital que se revise, pero que dejaría el último, aunque sea vital, son los dientes. Y generalmente lo que hacemos los ortodoncistas es lo contrario. Si tú le preguntas a un colega, y me ha tocado preguntarlo muchas veces, oye, ¿cuándo haces una tomografía? La respuesta generalmente es,
Pues cuando hay un diente retenido, pues están buscando un diente y mandan a hacer la tomografía y solo van y revisan el diente. No revisan las vías aéreas, no revisan la anatomía, no revisan la articulación. No, no somos movedores de dientes. Somos especialistas en crecimiento y desarrollo craneofacial, en fisiología del cráneo y obviamente también en ortodoncia. Entonces, lo último que yo reviso siempre son los dientes. ¿Qué reviso? Pues el tamaño de la corona, el tamaño de la raíz, sus estructuras alrededor anatómicas, sus corticales, para saber exactamente cuánto movimiento puedo hacer. Yo diría que estos cuatro puntos son los puntos fundamentales que todo ortodoncista debe de evaluar en cada uno de sus pacientes. Sin embargo, yo coloqué aquí mismo en el libro un último punto que se llama análisis interactivo o dinámico. ¿A qué me refiero con análisis interactivo o dinámico? Bueno, si tú tienes, además de la tomografía específica general, otro software donde tú puedas meter la tomografía y hacer cosas interactivas entre los movimientos de los dientes y la tomografía, pues siempre eso es mayor ganancia, ¿no? Pero eso pues es difícil porque a veces tenemos que estar comprando softwares. Entonces, los primeros cuatro puntos creo que son vitales y el último, si lo puedes hacer, sería ideal. Mucha gente te pregunta, oye, si yo hago alineadores que están al día de hoy de moda, ¿cómo puedo ser exitoso? Y regreso a lo de hace un momento. Lo más importante es que hagas un buen diagnóstico. E idealmente que sea con tomografía y en los cortes. Y les voy a mostrar aquí una radiografía. Desafortunadamente no estamos en un foro donde pudiéramos discutir un poco esta radiografía, pero bueno, es evidente que tiene agenesia de algunas piezas en inferior. También, bueno, pues están ahí por ahí unos premolares en vías de erupción que no están saliendo de la mejor forma, pero generalmente cuando yo muestro esta imagen me dicen, bueno, pues sí tiene esas agenesias de segundos molares, tiene un poquito la erupción no de forma ideal, pero no vemos más. Esta misma paciente, que es esta que están viendo aquí clínicamente, que si yo les muestro sus fotos intraorales y se ve todo perfecto. Es más, hasta dices, de veras le vas a hacer tratamiento de ortodoncia, tiene los dientes más derechos que tú, ¿no? Cuando yo la vi, le dije, oye, están más bonitos tus dientes que los míos. Pero bueno, tú lo ves normal, todo parece estar normal, vean los tejidos, todo se ve bien. Sin embargo, en la parte inferior, si nosotros nos acercamos más, y esta es una panorámica, pero tomográfica, tenemos una lesión bastante importante que atraviesa desde vestibular hasta lingual, que no se apreció en la panorámica. Entonces, regreso al tema, ¿cuándo haces tomografía? Y generalmente la gente dice, no, pues cuando es algo tan sencillo no lo hago, pero puede haber cosas que no alcances a ver. Por eso siempre es importante hacer una tomografía de diagnóstico. Al día de hoy, uno de los temas por los cuales la gente también no lo hace es porque dice que hay mucha radiación. Realmente los equipos de tomografía combi no tienen una radiación alta. Eso es algo que también se explica en los libros que hemos hecho con ustedes. La radiación es bastante baja y te permite hacer un diagnóstico mucho más preciso, ¿no? Vamos a ver otro caso, porque van a decir, bueno, ok, doctor, pero eso es patología y nosotros somos ortodoncistas. Bueno, esta paciente me llega así al consultorio. Me dice, doctor, ya me están haciendo mi tratamiento de ortodoncia, me dijeron que ya están terminando, quiero ver si usted me puede quitar los brackets, nada más terminar los detallitos, palabras textuales, los detallitos que me dicen que tengo. Yo veo la panorámica y bueno, me llama a lo mejor un poquito la atención la zona radiolúcida que hay en la raíz distal del tercer molar inferior del lado derecho, pero pues en realidad solamente es porque el diente está girado, pero no veo nada más. Sin embargo, si me voy a su tomografía, perdón, les muestro primero las imágenes clínicas, vean que todo se ve perfectamente normal. Sobre todo les voy a dar un tip de lo que vamos a ver. Vean los primeros molares superiores, a la altura más o menos donde estarían las raíces palatinas. Todo se ve normal del lado derecho y del lado izquierdo. Clínicamente yo no veo nada, en la radiografía no veo nada y el paciente no me refiere ninguna molestia. ¿Qué pasa cuando me voy a mi tomografía? Y empiezo a mover el visor y empiezo a revisar anatómicamente. Ven cómo de un lado, pues hay una lesión bastante grande. Si comparamos lado derecho con lado izquierdo, estamos viendo corte coronal, axial y en este momento sagital. Vean lo grande que es esa lesión. Y si hago un corte tridimensional,
para mostrárselo al paciente. Ven cómo ahí se ve perfectamente cómo esa lesión es bastante grande. ¿Qué pasa si yo me pongo a hacer un tratamiento de ortodoncia a terminarlo y empieza a tener dolor? Al que le va a decir o al que le va a reclamar es a mí. Y es algo que nuevamente no se ve en un sistema 2D. Entonces, el principal punto, creo yo, y repito, porque ya lo dije hace un momento, para hacer un buen tratamiento es hacer un diagnóstico y sí o sí, al día de hoy las herramientas tridimensionales tienen mayor eficiencia, porque puedes ver más y desde diferentes lados. La otra es también conocer a tu paciente. Yo tengo justo aquí donde está, vean la foto y vean dónde estoy, estoy en mi oficina. Yo tengo aquí esa tele grande porque con cada paciente me siento a explicarle su tratamiento, explicarle qué es lo que pienso hacer y tomarlo en cuenta. Y ver a un paciente no como un número más. Realmente para nosotros en la clínica, la filosofía que tenemos es, no queremos trabajar como a destajo, con un número de pacientes tan grande que ni siquiera me dé tiempo de hacer un buen diagnóstico. Lo que quiero es a cada paciente hacerle su diagnóstico como debe de ser y verlo como una persona que puede hacer su vida diaria al mismo tiempo que está utilizando un tratamiento de ortodoncia. Les voy a poner un videito. Este videito, antes de que lo vean, es de una paciente que se llama Gaby. Y justo hicimos, me gusta a mí hacer este tipo de cosas con mis pacientes, hacer videos para ellos, centrados en ellos, no tanto en el tratamiento. Ella es una chica que es muy talentosa, que hace teatro, que hace doblaje para series de Netflix y hace muchas otras cosas. Entonces le hicimos un videito y al mismo tiempo que se está haciendo su tratamiento de ortodoncia. Hola, soy Gaby. Para muchos solo alguien más. Quizás sabes algo de mí, pero ¿quién soy? Mi vida es una mezcla perfecta entre drama y comedia. Estar en el escenario es un escape de mi realidad. Puedo transformarme y me vuelvo personajes que se vuelven pedacitos de mí. No solo me transformo en el escenario, también en la cabina. Soy mi voz. Soy esa voz detrás de algunas historias que te causan desvelo. Creo que soy esos lugares en los que he estado, esas experiencias que me han sorprendido. Soy una mezcla de pequeños instantes y momentos eternos. Me gusta disfrutar sabores nuevos y los ya conocidos. Soy inquieta, activa y decidida. Me encanta experimentar y reír. Puedo definirme de muchas formas, pero me gusta resumir que soy el conjunto de sonrisas ligadas a todo lo que me hace disfrutar y crecer. No importa quién seas, importan las sonrisas que te definen. Van a decir, una doctora, ¿qué tiene que ver este video? ¿Qué nos iba a hablar de ortodoncia digital? Bueno, no, el subtema es, ¿cómo logras que el tratamiento de ortodoncia sea algo agradable para el paciente? ¿Cuál es el impacto para el paciente de utilizar tecnología? Esta paciente, como vieron, pues ella está muy, muy, muy en las redes, hace teatro, hace doblajes. Entonces no puede tener en la boca algo que le impida hablar bien, que le impida gesticular, que le impida diccionar de manera correcta. Entonces tuvimos que encontrar la forma de hacer un tratamiento de ortodoncia, en este caso con alineadores, que fuera estético para que no se viera y no pudiera, no perdiera, perdón, trabajo porque de repente hace ciertas fotos de modelaje, para que no perdiera trabajo porque pues, está haciendo su doblaje, para que pueda presentarse en su obra de teatro sin algo que se vea en su boca. Entonces, al final de cuentas, la tecnología o el flujo digital tiene que terminar en esto, en que nosotros no atendemos dientes, nosotros atendemos pacientes. Y entonces es por los pacientes por los cuales nosotros hacemos y utilizamos tecnología. No es para presumir o para decir, mira, yo qué tecnológico soy. Ese no es el tema. El tema es, mira qué bien puedo acompañar a su paciente en su tratamiento de ortodoncia mientras sigue una vida normal, ¿no? Y bueno, les quise poner esta foto porque este es un muy buen amigo, el doctor Nasib Balut. Entre él y yo hemos hecho varias cosas juntos. Ahora mismo tenemos un centro de educación que se llama BI, por la B de Balut y la E de Enrique. Y en muchos de los casos ya al día de hoy que él presenta, que yo presento, trabajamos juntos. Entonces quise darle su lugar poniendo su foto porque vamos a dar un caso que trabajamos en conjunto en ortodoncia. Vamos a ver casos que van a decir, bueno, yo vine a una plática de ortodoncia y me están hablando de cosas que no tienen que ver, pero tienen que ver mucho.
Ven este paciente con mucho apiñamiento, un paciente clásico donde los caninos están arriba, el maxilar es un maxilar que está reducido en cuanto a su desarrollo transversal. Vean esa forma tan triangular del maxilar. Y bueno, si yo viera este paciente de manera convencional, como estábamos acostumbrados con tecnología 2D, pues lo que tendría que hacer después de ver todas sus fotos, ver su lateral de cráneo y su panorámica, tal vez yo llegue a esta diferencia de, perdón, a este diagnóstico, ¿no? De decir, tiene una clase 2 esqueletal, es dolicocefálico, tiene proinclinación de incisivos superiores, tiene un perfil convexo, tiene una clase 2 dental, tiene un apiñamiento bastante considerable, ¿no? Pero es lo más que puedo saber. Entonces, muchos dirían, bueno, pues hazle expansión, solamente expansión. ¿Qué ventaja me da la tomografía, o en este caso un sistema tridimensional, en un paciente como este? Primero, que como pueden ver, yo estoy eligiendo diente por diente cuál es el que quiero observar y ver cuáles son las características de su hueso en cada uno de esos dientes. Y lo que estoy viendo es que tanto en el molar como en el primer premolar, no hay hueso por vestibular. Las raíces están completamente pegadas a la cortical. Entonces, si yo tengo las raíces pegadas a la cortical y pongo un arco o pongo lo que sea para hacer expansión de intervalar, lo que voy a hacer es sacar esas raíces de hueso, que no se va a ver en el momento, se va a ver años después. Probablemente se remodela un poquito el hueso, pero sí voy a afectar de manera considerable esas corticales, ¿no? Y bueno, muchas veces, insisto, esto no se ve. Llegan los pacientes, nosotros hacemos nuestro diagnóstico en la panorámica, en la lateral, hacemos X tipo de tratamiento, ponemos arcos que hacen expansión y aquí no puedo moverme prácticamente nada, están pegados sobre la cortical. Y nosotros metemos ese arco y los dientes van para allá. Entonces, esta es una gran ventaja que ya desde aquí me dice, pues no puedes hacer expansión. Si quieres hacer expansión, tienes que hacerla, pero no basado en el hueso alrededor de la raíz, sino en el hueso basal. Y luego, si me voy a ver este canino, vean dónde está la raíz del canino. En la panorámica está también una línea que cruza el canino, que eso es bien importante. Cada que quiero medir un diente, esa línea tiene que cruzar por todo el eje del diente que voy a medir. Entonces, estoy viendo cómo ese canino que está arriba, es muy común que lo que sucede, que cuando tú lo quieres bajar, al bajarlo, por simplemente biomecánica, al bajar el diente, la corona tiene que irse hacia adentro. Pero si la corona se va hacia adentro, la raíz se va hacia afuera. Y yo estoy viendo que la raíz prácticamente está afuera. Entonces tengo que tener mucho cuidado porque a lo mejor llevo el diente a su lugar, pero en unos años va a tener una recesión tremenda en ese canino que a lo mejor hasta en algún momento lo pueda perder, ¿no? Como ya lo dijimos, además también hay que evaluar, aprovechando que tenemos la tomografía de las vías aéreas, que evidentemente están disminuidas por el hecho de que está pequeño el paladar. Entonces, ahí tengo el diagnóstico que tenía en 2D y qué cosas estoy aprendiendo en este momento que pasé a usar un 3D. Primero, que tengo corticales delgadas y eso no lo pude ver ni en la lateral ni en la panorámica, no se puede. Dos, que las vías aéreas están estrechas. Esto ya es un cambio importante en lo que yo necesito hacer en mi tratamiento. Y luego, pues cuando hago el plan de tratamiento, si tengo las corticales delgadas, entonces tengo que utilizar un disyuntor soportado por hueso y por mucosa, es decir, un tornillo que esté fijo en el paladar, que tengo que utilizar elásticos de clase 2 y tengo que darle torque positivo al canino, porque si no, esa raíz se va a salir. Entonces tengo que darle torque positivo a la corona, que la corona se vaya hacia adelante para que la raíz se meta lo más posible, pensando en que voy a hacer este caso con brackets. Por el tiempo estoy poniéndoles cosas muy, muy puntuales. Aquí estamos viendo cuando inició y cómo va avanzando la forma de su arcada. Aquí hay un videíto también sobreponiendo el inicial con el final y vean el cambio en la forma de arco. Les puse estos videítos para que vean cómo normalmente nosotros revisamos en la tomografía inicial y luego en la tomografía de seguimiento de ese tornillo, si quedó bien, si no tocó una zona inadecuada, que no vaya yo a perforar algo que no deba. Entonces, siempre, siempre este flujo digital nos ayuda. ¿Por qué repito y repito flujo digital? Porque aquí está el escaneo y está la tomografía. Ambos están empalmados. Entonces ya tengo la primera parte que sería el hacer digitalización. Y después
lo estoy metiendo en software. En este software estoy viendo estos movimientos, entonces estoy ya ocupando también la segunda parte del flujo digital, que sería el planear, ¿no? Y después lo voy a colocar en Boca. En este caso lo colocamos de forma manual. Les voy a pasar rápidamente algunas fotos para que vean el desarrollo. Aquí ya conseguimos 10 milímetros de expansión, pero ojo, 10 milímetros de expansión en el hueso basal. No hemos movido para nada todavía sus raíces. Entonces ya tenemos bastante espacio. Vean la tomografía inicial y la de progreso, cómo se está abriendo ese paladar y cómo los tornillos están a los lados del café medio de la sutura y no están lesionando ninguna zona, ¿no? Obviamente, al hacer esto, estamos ayudando también a la respiración, porque al abrir el maxilar, no solamente se abre el paladar, también se van a abrir las fosas nasales. Y al abrir las fosas nasales, vamos a tener una respiración mejor del paciente y, por lo tanto, pues va a ir mejorando su función. Aquí tenemos tomografía antes y después de este tornillo. Obviamente, no solo se abren esas suturas. Ustedes ven todas las suturas que se van a ver en color. Las suturas o todo el tercio medio del cráneo sufre presión cuando nosotros estamos haciendo esa disyunción. Es algo que hay que tener muy en cuenta. No solamente se abre abajo, también arriba puede haber una repercusión. Por eso hay que ser muy cuidadoso de cuántos milímetros voy a abrir cuando voy a utilizar uno de estos aparatos. ¿Cuánto es lo correcto? Un pequeño avance de cuando empezamos a 7 meses después que hicimos la expansión. Y algo bien interesante, aquí yo estaba viendo que, si bien los dientes ya se ven bien ubicados, ya el apiñamiento se está liberando, están los dientes inclinados. Y eso yo desde un inicio lo sabía, pero vean ese central inferior, está muy cerca de su cortical. Entonces, si hacía un movimiento en cuerpo, lo iba a sacar. Lo que primero quise hacer fue un movimiento de inclinación. Y ya que está inclinado, voy a mover la raíz. Pero ¿cuánto la voy a mover? ¿Cuánto voy a mover esta raíz para que quede realmente bien centrado y no vaya yo a sacar esa raíz de esa cortical? Eso es algo que no lo puedo hacer solamente viendo clínicamente. Y es algo que yo ya esperaba. Como pueden ver aquí, ese diente que se ve inclinado hacia adelante es el diente que está más atrás desde el inicio en el apiñamiento. Lógicamente, cuando se va a acercar, como yo lo estoy agarrando con un bracket arriba, lo que va a hacer es inclinarse y la raíz quedarse en su lugar. Cuando haya habido ya esa remodelación, puedo tal vez recuperar a mi raíz, ¿no? Y vean cómo no hemos salido de esas corticales, pero cómo diseñamos cuánto íbamos a darle de compensación a estos arcos para mantenernos en el lugar. Pues para eso utilizamos el punto último que les dije de utilizar un sistema de medición interactivo dinámico. Aquí tengo la tomografía y el escaneo montado y al mismo tiempo puedo hacer movimientos sobre un software, y en ese software, cuando yo hago el movimiento, me está avisando cuántos grados estoy inclinando y hasta cuántos grados de inclinación todavía me encuentro dentro de la cortical. Esto yo lo anoto y cuando voy a hacer mi plan de tratamiento, digo, ok, a este bracket le voy a dar X cantidad de grados de compensación para que llegue al lugar adecuado sin salirse de sus corticales y me resuelva el problema del apiñamiento. Aquí tenemos ya un avance importante del paciente que lastimosamente era bastante malo para la higiene, pero se ve bastante bien el avance en el tratamiento, ¿no? Si vemos cómo estaba inicial y cómo vemos ahorita, creo que el avance es bastante bueno. Todavía no terminamos, pero hemos hecho un avance importante y estamos cuidando la función, estamos cuidando las estructuras óseas, estamos cuidando que sea un tratamiento que a futuro sea un tratamiento realmente eficiente y sobre todo que tenga perpetuidad. El éxito en ortodoncia no es que quede bien al final del tratamiento, sino que se mantenga durante muchos años, ¿no? Vamos a ver otro caso, que sería este. Aquí estamos viendo la planeación de un paciente que tiene una mordida abierta y yo voy a cerrar esa mordida, solo que ahora lo estoy haciendo con un sistema de alineadores. Entonces, hago primero mi planeación basado nuevamente en hacer primero el escaneo de la boca, en la tomografía, porque esas raíces son las raíces reales del paciente, y después hacer una planeación en un sistema virtual. Los movimientos que nosotros planeamos son los que sucedieron. Vean cómo se cerró la mordida. Pero este es un caso muy particular porque es una paciente que me dice, oiga, doctor, yo me quiero atender,
pero resulta que no quiero brackets. Y ok, no te preocupes, podemos ponerte otro sistema, en este caso alineadores. Ok, doctor, pero el problema es que quiero ir a una boda, por eso me los quiero arreglar. Y ok, ¿cuándo es tu boda? No, pues en diciembre. Y estábamos creo que en junio. De diciembre a junio, pues es muy poquito tiempo, ¿no? Entonces lo que se me ocurrió es decirle, bueno, hagamos algo para ver si lo conseguimos. ¿Por qué no mediante flujos digitales elaboramos unas guías para hacer algo que se llama corticotomías, que es un proceso para hacer un aceleramiento de los movimientos? Entonces lo que se hace es que se cortan como dados de trabajo entre los dientes para generar algo que se llama RAP, que es que todas las células que hacen el movimiento estén en el sitio y el movimiento se haga mucho más rápido. Hay muchos estudios que dicen que ayuda muy poco, otros dicen que ayuda mucho, la verdad es que todavía eso es algo cuestionable, pero bueno, la paciente nos estaba pidiendo hacerlo rápido y esta fue una de las opciones que se nos ocurrió. Pero ¿por qué con flujos digitales? Porque si yo lo hacía de forma convencional, la forma convencional es que quien hace la corticotomía levanta un colgajo para ver bien el hueso y cortar entre las raíces y no tocar las raíces. ¿Para qué hago eso si al día de hoy tengo tomografía, tengo escaneo, tengo un software? En ese software yo hago la guía de corte, le pongo líneas entre las raíces, después freso, perdón, imprimo ese diseño, que es lo que están viendo aquí. Aquí ya está el diseño con el acceso del grosor específico para que pase por ahí el osteotomo y se pueda hacer la corticotomía sin necesidad de hacer un colgajo en el paciente. Entonces, bueno, la imprimimos, aquí lo estamos probando sobre los modelos impresos del paciente en 3D, queda bastante bien, y entonces ya con esto, pues nos vamos directamente al paciente y lo que hace el periodoncista es que hace una pequeña incisión con su bisturí y después mete el osteotomo y no tuvo que hacer todo un colgajo. Con esto, pues el paciente a veces cuando sangra poquito ni siquiera se sutura. Y si coagula bien, el paciente se va normal. La verdad es que no sufren nada, algo traumático, no se inflaman. Y bueno, la ventaja es que nos permitió terminar en tiempo y forma el tratamiento de esta paciente. Y repito, el inicio de hacer un tratamiento tiene que tener como final que consigas los resultados que quieres y los objetivos que el paciente también te está planteando, ¿no? Si quieres saber un poquito más de esto lo publicamos en esta revista española y con mucho gusto se las puedo compartir. Al final les doy mis redes sociales y quien quiera se las puedo compartir. También es importante que dejemos algo muy puntualizado. Mucha gente dice, claro, ahora creen que todo se puede hacer con tecnología. No, lo que pasa es que a veces no lo vemos bien. La tecnología no es nuestra enemiga. La tecnología viene a ayudarnos. Y lo que no es sustituible es el conocimiento del doctor, el conocimiento del profesional. Pero un profesional que conoce y que utiliza tecnología va a ser más eficiente. Sin embargo, si un profesional conoce muy bien un proceso, aunque sea análogo, bueno, lo va a hacer solamente y lo va a hacer bien. Solamente es cómo quieres llegar al resultado. Yo siempre les hago analogías y les digo, es como si yo, que estoy aquí en la Ciudad de México, quiero viajar a Acapulco, que está a 3 horas y media en auto, pues si me voy en un BMW con aire acondicionado, con estéreo, con comodidades, seguramente llego muy a gusto. Pero si en vez de eso me voy en un auto sin estéreo, que no le sirven las ventanas, que no tengo aire acondicionado, pues también voy a llegar, pero voy a llegar sumamente cansado, ¿no? Entonces, vas a llegar. El tema es cómo quieres llegar y qué tan confortable quieres que sea para el paciente. Y repito, no perder de vista que somos especialistas y que tenemos que tener el conocimiento y tenemos también que tener la habilidad de cuando veo un video, saber si eso es algo que realmente se puede hacer o solamente es una planeación en el aire. Es muy común que nosotros veamos este tipo de imágenes en las redes. Yo veo mucho que gente sube a las redes videitos de, pues aquí planeando con la mejor tecnología el tratamiento de mis pacientes. Y están viendo cosas como estas donde solo están viendo un diente moverse en el aire. Ahí no sabes dónde está la raíz, ahí no sabes dónde está el hueso. Y aunque ahí parezca que eso puede suceder, es cuestionable que vaya a suceder, ¿no?
Voy a volverles a poner esto con un corte tomográfico. Hay que entender que nosotros tenemos un paciente y que esos dientes están dentro de un ecosistema biológico de un paciente, no es que están en el aire. Y que si yo quiero hacer este movimiento de llevar ese molar hacia adelante, voy a ir a una zona más pequeña del maxilar. Por lo tanto, probablemente no lo consiga, ¿no? Va a chocar con sus corticales. Si se sigue moviendo, se va a salir de ellas, o tal vez se quede anclado, o tal vez se incline. Entonces, por eso es importante decir, bueno, si voy a hacer eso, pues voy a tener que utilizar un sistema que me permita también ver raíces, que además de ver raíces me permita ver las estructuras alrededor de esas raíces. Y si ustedes ven en este momento este videito que les estoy mostrando, se van a dar cuenta cómo por mesial de esas raíces está el seno maxilar. Entonces, independientemente de que yo utilice biomecánica, independientemente de que diga, le voy a dar un poquito de torque para que no toque la cortical al momento de mesializar lo que vaya por el centro de hueso, no va a ocurrir, porque ese diente para llegar al lugar que habíamos visto tiene que cruzar el seno maxilar y eso es físicamente imposible. Entonces, no va a suceder. Y si yo me dedico a hacer tratamientos de ortodoncia, ya sea con brackets o con alineadores, y solamente veo videos de dientes moverse, pues no tengo toda la información, por lo tanto, el diagnóstico no va a ser el adecuado y seguramente los resultados no los vamos a conseguir de la manera idónea. Les voy a mostrar este caso. Es de una paciente que llegó ya con brackets a mi consultorio y me dice, doctor, la verdad es que quisiera una opinión, estoy en otro lugar atendiéndome, pero quiero saber si usted me da una opinión al respecto de mi tratamiento. Honestamente, a mí no me gusta mucho cuando llegan estos pacientes. Pero vean esa panorámica, yo la veo ahí, bueno, está inclinado sus dientes y ya, no veo otra cosa. Si veo la panorámica, digo, ah, caray, sí se ven un poco inclinados, ¿no? Pero si veo sus imágenes clínicas, vean en la parte inferior cómo se ve un abultamiento por la parte lingual de los dos centrales. Y es porque resulta que si no voy a ver la tomografía, Doctor, ¿me escucha? 2 milímetros voy a usar para meterla. Entonces, nuevamente voy a mi tomografía, hago unas medidas angulares para saber dónde estaría la posición ideal y cuál es la posición que tiene ahorita. Y la diferencia entre ellas es lo que yo voy a tener que mover. Lo meto a un software donde en ese software yo pueda ver los dientes moverse, pero no solamente los dientes. Les voy a adelantar un poquito esto para que no se me aburran. No solamente ver dientes moverse, ¿ok? Sino realmente ver en el paciente los dientes, la raíz, también ver la tomografía. Obviamente aquí está con brackets, porque como les dije, ya me llegó así. Le dije, yo no puedo darte ningún plan de tratamiento si no te haces tu tomografía. En esa tomografía, evaluar la posición real de esos dientes y en este momento que ya sé que está fuera, decir, bueno, lo voy a meter, ese diente 31 tengo que darle torque. Y una de las ventajas con esta tecnología es que yo hice las medidas por si lo iba a hacer con brackets. Pero si ya tengo esa tecnología, ni siquiera tengo que medir. Lo que hago es que aquí agarro el software y enderezo el diente y lo pongo centrado en su base. O sea, ya con eso sé que en ese lugar va a quedar. Cuando yo voy haciendo mi planeación desde los diferentes planos del espacio, yo puedo estar observando en corte coronal, sagital, axial, los tres cortes que mencioné al inicio, cuál es la posición de ese diente y dónde debería estar y cómo va a quedar perfectamente centrado. Entonces, estas son maravillas tecnológicas con las cuales no podemos estar peleadas, más bien debemos aliarnos con ellas porque nos dan una información brutal que antes no teníamos. O sea, yo me sorprendo al día de hoy todo lo que podemos ver y ya no veo mi práctica. Si no veo algo así, pues nunca estoy seguro de qué estoy haciendo. Vean cómo en este momento lo que yo con la paciente platiqué es, regresa con tu doctor, que te lo haga, mira, no va mal tu tratamiento. Ella insistió en quedarse conmigo, yo todavía como para que no, le dije, mira, porque no me gusta hacer nunca ni decir nada mal de ningún colega, ¿no? Le dije, mira, es que si estás conmigo, pues yo te tendría que quitar los brackets, porque yo no utilizo esos brackets. Me dijo, no importa, doctor. Y bueno, al final terminó haciéndoselo con alineadores. En este momento todavía no terminamos la alineación de los dientes. Me gustaría que vieran cómo están chuequitos. Esto a propósito pongo esta foto. Porque ahí no me importa mover esos dientes. Lo que me importa es mover la raíz. Vean cómo ya desapareció el abultamiento que tenía inicialmente. Ahora sí, ya me voy a preocupar
por el apiñamiento. Y bueno, otro caso un poquito más extremo, donde este paciente tiene mucho apiñamiento, no se ven los dientes de abajo, y tal vez si yo en este paciente quiero hacer una planeación para sus raíces, digo, bueno, voy a tomar una lateral de cráneo. Y les quiero mostrar esta. Esta es una lateral de cráneo tomada de una tomografía. Muchas veces me dicen, doctor, ¿me puede, de la tomografía puedo sacar mi lateral de cráneo? Y siempre les digo, sí, de poder puedes. Pero como, ¿para qué quieres una lateral de cráneo de la tomografía? Pues es que para mi trazado, bueno, sí. Pero ¿no prefieres ver a detalle cada diente? No, yo quiero ver mi lateral. Ok. Si ustedes ven esa lateral de cráneo, el central superior y el inferior se ven completamente normales. ¿Qué pasa si yo les muestro el corte tomográfico? El central superior está pequeñito. ¿Por qué no nos dimos cuenta? Porque al hacer una tomografía amplia para que sea como lateral de cráneo, un diente está sobre otro. Y entonces la ventaja de la tomografía de ser específica yo se la estoy quitando porque le estoy poniendo empalme como si fuera una radiografía. Vean que aquí están los dos centrales, los dos pequeños. Si les muestro videos de esos dientes, vean cómo es pequeñísimo ese diente. Incluso ya hasta pensarían si le hago el tratamiento de ortodoncia o no. Entonces, basamos mucho de lo que hacemos en las radiografías. Y las radiografías, la verdad es que al día de hoy, y lo voy a decir de la mejor forma, yo no estoy peleado con las radiografías. No digo que no funcionen, pero al día de hoy la información que nos dan es muy limitada. Antes no teníamos de otra. Al día de hoy sí. Les voy a poner este videito, un poquito a manera de broma. Cuando me preguntan que si trazo o no trazo, les digo generalmente esto, ¿no? Este es un video un poquito a forma de broma, pero escúchenlo, por favor. No tengo idea de qué está pasando aquí. Pero debo aparentar que sí. En el video estoy trazando y de repente no ves qué diente está trazando. Por eso el video dice, no tengo idea de lo que estoy viendo, pero tengo que aparentar que sí, porque Timón quería que no sé qué es lo que estoy haciendo, ¿no? Esa parte de, oye, no veo bien la estructura, oye, es que, ¿dónde está el nación? ¿Dónde está el vacío? Oye, ¿sí será esta la estructura? ¿Sí este es el central? ¿Sí este es el lateral? Porque están empalmadas las imágenes. Salido y tenemos tomografía. En la tomografía puedo colocar el punto exacto si voy a medir dientes en el centro de cada uno de ellos, en el eje de cada uno de ellos. Y entonces cuando yo hago mis planeaciones, cuando yo hago mis movimientos y hago mis mediciones, estoy seguro de que todos los movimientos que estoy haciendo son 100% precisos y que realmente estoy moviendo la cantidad de milímetros o de grados que necesita mi paciente. Y lo estoy viendo además sobre un ambiente tridimensional que me permite ver raíz, corona, hueso, disculpa, en alrededor. Pues obviamente esto te va a dar una certeza y te va a dar una precisión que no podemos comparar con una imagen 2D, ¿no? Doctor, sí. No, disculpe, es que no lo habíamos escuchado, tenía el audio del video algo alto, y ajá, no lo habíamos podido escuchar la explicación. No, lo que decía básicamente es que el hecho de tener al día de hoy esta tecnología es que tú puedes elegir diente por diente, medir la inclinación que va a tener cada uno de sus dientes. Eso te va a dar sí o sí mayor eficiencia. Puedes ver si al hacer una inclinación te vas a salir de huesos, si vas a chocar con una estructura. Entonces, al día de hoy se vuelve mucho más precisa la ortodoncia. Y quiero terminar con este concepto de la craniometría, que regularmente yo no lo hablo mucho, pero viene también, uno de los capítulos de este libro, es la craniometría, que para muchos resulta nuevo, pero bueno, ese libro, si ustedes lo recuerdan, lo publicamos hace ya como 5 años, no es algo nuevo. Yo vengo haciendo craniometría hace pues, más de 13, 14 años. ¿Y cuál es la ventaja de hacer una craniometría y hacer esa craniometría desde una perspectiva tridimensional? Uno, que cada que tú ubicas los puntos craniométricos, lo pones en el 3D y luego lo tienes que revisar en cada uno de los planos del espacio. Justo, a veces esa es una de las primeras limitantes. Te dicen tus colegas, oye, Doc,
¿Me podrías ayudar para hacer una planimetría tridimensional? Para hacerla, sí, nada más que antes de empezar una planimetría tridimensional, tienes que saber anatomía craneométrica tridimensional. ¿Sabes cómo se ve cada uno de los puntos craneométricos en corte coronal, sagital y axial? Porque si tú no tienes esa información, cuando te dé el punto coronal, sagital y axial, ¿cómo vas a poder decidir si está bien ubicado o no? Y si no lo ubicas bien, obviamente las medidas que te dé van a ser medidas que no son las correctas, ¿no? En este caso en particular, lo primero que estamos haciendo es poner puntos para nosotros colocar el cráneo bien ubicado con su plano de Frankfurt. ¿Por qué? Porque en este paciente en particular es un paciente que tiene una asimetría, pero que la mamá me decía, no, mi hija está muy bonita. ¿Por qué me dice eso? Ya le habían hecho tratamiento de ortodoncia, obviamente sin cirugía y no le habían dicho que era quirúrgica. Le dije, mire, si usted quiere que esto sea estable, tiene que ser quirúrgico. Claro, hay forma de compensarla, pero lo que faltaría sería esto, esto, esto y esto, ¿no? Y no, como que no aceptaba el hecho de que yo le dijera que su hija era asimétrica. Bueno, pues hicimos todo el trazado craniométrico, no se los voy a poner todo para que no se me aburran, pero lo que estaba realmente asimétrico era la mandíbula. Entonces, con una de estas partes de la craniometría que yo le llamé simetría mandibular, esta craniometría se llama CITEC, porque es cefalometría, perdón, craniometría integral tridimensional, y eje es Enrique González. Dentro de esa craniometría yo puse esto que se llama simetría mandibular, donde con cinco puntitos, que son cóndilos, los gonios y el mentón, podemos nosotros tener dos triángulos que representan a la mandíbula. Y simple y sencillamente ahí estamos viendo de un lado más de 123 contra 117 del otro lado. Lo que quiere decir es que la mandíbula del lado derecho es más grande. Ahí ya no le digo a la mamá, pues yo no digo que su hija no sea bonita, pero una cosa es ser bonito y otra cosa es ser simétrico. Y ahí sí no lo es, ¿no? Y entonces, esta craniometría lo que te permite es determinar qué tanto hay simetría del lado derecho con el lado izquierdo y qué tanto puedes lograr tú con tu tratamiento que esa simetría sea mejor. ¿Por qué buscamos ser simétricos? Porque los simétricos nos gustan. Ustedes ven un auto, van a ver lo que es totalmente simétrico. Más allá de que a lo mejor yo le pregunte a alguien, por ejemplo, ¿a ti qué auto prefieres? ¿Prefieres un BMW o prefieres un no sé, un Mercedes? A lo mejor alguien dice, no, pues yo prefiero un Mercedes. Yo te voy a decir, no, ¿cómo crees? Es más bonito el BMW. Bueno, cada uno tiene sus gustos y la belleza es subjetiva, pero lo que no es subjetivo son las medidas y la simetría. Y ambos autos son simétricos. Entonces, lo que tú tienes que buscar al día de hoy cuando estás haciendo una craniometría es que sean simétricos tus pacientes en lo más posible. Este es el paciente, su arcada inicial, y aquí es como vamos, le hicimos tratamiento también con alineadores, ven que tiene una mejor forma de arco, no quiso hacerse cirugía, entonces le dije, lo que va a ocurrir es que tu línea media no va a quedar. Pero sí vamos a mejorar mucho tu situación oclusal, ¿no? Tenemos una mejor forma de acá, las acá estaban cuadradas, sobreexpandidas, ¿no? Vean cómo no se le veían prácticamente los dientes de arriba, entonces hicimos una pequeña extrusión para que se vieran mejor. Yo ahí puse unos botoncitos porque me estaba costando cerrar un poquitito la mordida de ese lado. Estuvimos trabajando mucho con el torque para que no nos saliéramos de las corticales. Y vean esto, si ustedes ven en la foto viendo de frente, del lado derecho, los labios se abren. ¿Por qué? Porque ese es el lado que es asimétrico. Entonces, esos dientes estaban más salidos, entonces se abría la mordida. Entonces, dentro del plan de tratamiento, lo que nosotros buscamos fue introducir esos dientes para que se pudiera dar un sellado labial normal. Y vean cómo ya sellan bien los labios. Como es clase 3, los clase 3 no muestran mucho los dientes de arriba. Entonces, estamos planeando, si ustedes ven este videito, se alcanza a ver cómo los dientes de arriba se están extruyendo. Ahorita va a haber un zoom para que lo vean un poquito mejor. Vean, sus dientes están un poquito, pongo un poquito de exposición y nuestra idea era extruirlos un poquitito para que se vieran más. Ahora el problema es conseguirlo, ¿verdad? Entonces, aquí está cómo vamos avanzando. Vean cómo cuando sonríe al inicio se ven menos dientes, ahora ya se ven mucho más, se ve una mejor forma de arcada. Y nuevamente, todo esto es gracias a los lujos digitales. Esto me gusta mucho mostrarlo porque a veces muchos dicen, híjole, sí, doctor, está todo eso muy padre, pero yo no soy bueno para la computadora. A mí no me gusta. O hay diferentes
Yo diría, pues diferentes razones por no hacerlo, que casi todas vienen de tengo miedo de meterme a hacer tecnología, ¿no? Incluso nos vamos a acordar que antes estábamos máquina de escribir y aventábamos el carrete, ¿no? Entonces aquí, esta chica entra a su computadora y avienta su carrete, ¿no? Y aquí está otra persona que se estresa y se frustra porque no le ayuda a la máquina, ¿no? Ya saben, primero un golpecito ahí, ¿no? El tema es que se enoja y le frustra la tecnología. Como les dije al inicio, no es fácil. Esto no es fácil. Tampoco es complejo. Es una curva de aprendizaje. Estamos en una zona donde ya sabemos hacer algo, hay que salir de esa zona de confort y nos va a ocurrir esto, vamos a cometer errores y también nos vamos a desesperar. Pero hay que estar conscientes de que la tecnología nos puede ayudar y hay que hacer que la tecnología juegue a nuestro favor. Esto es lo que yo hago cuando no hago ortodoncia. Es una broma, por supuesto, no soy Iron Man, ojalá. Pero la tecnología es importante y es importante que trates de que juegue a tu favor. Siempre va a ser mejor dominar a la tecnología y no que la tecnología te domine a ti. Les dejo mis redes sociales si gustan, si después tienen dudas, preguntas. Claro, ahorita vamos a pasar a una sesión de dudas y preguntas, pero si se les pasa alguna y quieren hacérmela después, con mucho gusto me la pueden mandar a esta red de Instagram, que es la que más utilizo, o si quieren seguirnos, constantemente subimos cursos, conferencias que tenemos de forma regular. Y si me lo permiten, también les comparto por último una página web que tengo, que sería esta, es doctorenriquegonzalez.com, donde ahí tenemos varias pláticas que son gratuitas, que las pueden ver, están grabadas ahí. Algunos tutoriales de manejo de tomografía también gratuitos y obviamente hay algunas charlas con costo. Pero bueno, bienvenidos el día que quieran a la plataforma también. No sé si tengamos dudas, preguntas o si todos están dormidos, pero aquí estamos para contestar. No, doctor, creo que ha sido realmente muy, muy productiva su charla. Realmente me parece a mí particularmente que fue bastante didáctica y muy clara además, ¿no? Yo tengo una pregunta aprovechando que había, digamos, que usted concluyó con esto de la impaciencia. Porque en la introducción de su libro, Sistema 3D y su utilidad, me llamaba mucho la atención que en la introducción usted hablaba de que era recurrente que le preguntasen o que le comentaran que el problema principal con la tecnología 3D es que se brinda demasiada información para lo que los especialistas pueden manejar. ¿Usted en algún momento se ha sentido así también? ¿Y qué recomendación le puede dar a los especialistas para que puedan superar estos escollos o estos inconvenientes con respecto al miedo que usted ha mencionado sobre la tecnología 3D? No, evidentemente yo creo que todos, el que diga que no. Aló, aló. Ahí nos vemos. Sí. Ok. Yo creo que todos nos ha dado miedo en algún momento. El que diga que no, híjole, no lo creería mucho, ¿no? A ver, una cosa es que venzas el miedo, pero seguro te da. Yo cuando inicié a hacer tomografía, como bien leíste tú en el currículum, también hice radiología, pero eso lo hice hace pocos años. Los libros que escribí con ustedes los hice antes de ser radiólogo. Entonces, cuando yo inicié mi camino, la verdad que fui muy autodidacta. Entonces, agarraba mi libro de anatomía, agarraba mi cráneo y le daba un clic a la tomografía y volteaba a ver el cráneo, volteaba a ver el libro, a ver a qué se parecía. Sí fue, la verdad, mucho trabajo. Sí fue algo que tienes que decir, híjole, ni modo, hoy estuve aquí 2 horas y no entendí nada, pero pues mañana regreso y a ver qué sigue. Y llega un momento en que lo empiezas a dominar. Yo creo que ese es un poquito el problema al inicio, que la gente estamos viviendo, y hablo en general, ¿no? O sea, como estamos en una época donde las generaciones de ahora quieren todo rápido, porque así son las cosas, ¿no? Ahora le das
un clic a algo y enseguida ya le llegó a la otra persona. Yo recuerdo cuando yo estudiaba, y pues ni modo, lo voy a tener que comentar, pero ya se van a saber mi edad, más o menos. Pero pues yo iba a la biblioteca, había que buscar el libro y luego el libro lo habían prestado, tenías que regresar al otro día o el día que lo entregaban, y era un problema. Al día de hoy te metes a Google o le preguntas a la inteligencia artificial y te lo dicen de inmediato. Entonces la gente cree que cuando va a empezar a hacer sistemas tridimensionales, te dice, oye, ¿dónde voy a un curso para aprender? Y piensan que es en un día o en 2 días, y eso no ocurre así. Pues obviamente si quieres entender tomografía, tienes que sí o sí saber anatomía. Entonces tienes que meterte a investigar primero lo que es la anatomía tridimensional, y ya hay muchos libros, no solo este, donde se habla de anatomía. Después tienes que entender el sistema, qué sistema vas a usar. Hay un sinnúmero de sistemas o de softwares para tomografía. Entonces, ¿cuál tienes tú o cuál tiene el centro radiológico que te manda los estudios? La ventaja es que al día de hoy casi todos los centros radiológicos, por lo menos en México, esa es mi experiencia, casi todos dan cursos gratuitos de manejo del visor. Entonces ya el doctor va y empieza a manejarle. Y yo lo que siempre les digo, porque yo doy también ese tipo de cursos aquí en México de manera frecuente, les digo, bueno, hoy vienen a una embarradita de explicarles un poquitito para qué sirve, pero tienen que abrirlo mañana y pasado y pasado. Y la curva de aprendizaje es muy rápida si tú te le dedicas 10, 20 minutos, ya ni siquiera digo media hora, diarios. Yo creo que en un mes cualquier persona maneja muy bien un software. Sí, le da constancia. No, eso no tiene que ver con capacidad o con inteligencia, es constancia. Bien, doctor. Bueno, ya el doctor Héctor Rodríguez pregunta en el chat de esta sala, ¿qué selección de torques hizo en el caso del MARPE? ¿Tuvo que refinar el caso de la corticotomía? Selección de torques en el caso del MARPE era un caso de insignia, y como es un caso de insignia, los torques son personalizados. Tú modificas la posición del diente dentro del hueso y el software te da el torque específico para cada diente. Y en el caso de la paciente de la mordida abierta, sí tuvo que haber un refinamiento, pero fueron alrededor, si no mal recuerdo, de 6 alineadores de refinamiento, que fue muy cortito. Para quien no esté familiarizado con el tratamiento con alineadores, generalmente todo se hace por fases. Se hace primero una fase que es la más amplia, y después para los pequeños detalles se utiliza un refinamiento. Yo les podría decir que en casi todos los casos, por no decir que en todos, creo que yo solo tengo un caso donde no he hecho un refinamiento, pero casi en todos por lo menos hay que hacer un refinamiento. Y en casos complejos a veces 2 o 3 refinamientos. Bien, doctor. El doctor Luis Alberto de Cerril Salazar pregunta, ¿qué software nos recomendaría para el dinamismo de la tomografía? Bueno, aquí depende, doctor, de con qué lo vaya a utilizar. ¿A qué me refiero con esto? Por ejemplo, yo cuando hago ortodoncia con alineadores utilizo una marca que se llama Spark. Entonces, ellos ya te brindan el software. Tú subes el caso a su plataforma en la nube y ya tienes ahí el software para planificar. Y previo a eso, yo utilizo el software que me manda el centro radiológico. En este caso, el centro radiológico, el que me manda es On Demand. Ninguno de esos dos yo los compro. Tanto el centro radiológico ya me lo manda, como Spark ya lo tiene en la nube. Entonces, no te cuesta. Lo que te cuesta, por ejemplo, en Spark es el caso de alineadores y tienes acceso al software. Ok, estoy Creo que entendiendo entonces. Para dejar algo también claro, utilicé otro software que ese sí es extra, que se llama Avantis, donde yo movía las raíces, se vean los ángulos. Es un software externo, ese sí, que se llama Avantis, ese sí cuesta cuando lo quieres usar. Pero aquí en México y en Latinoamérica, de la forma en que funciona, es que si tú quieres ver algo en ese software, tú mandas tus archivos, es decir, mandas tu tomografía, mandas tu escaneo, ellos lo montan y te cobran por caso. Entonces no tienes que comprar el software, porque generalmente son muy costosos y pagan anualidad, ¿no? Bien, estoy entendiendo entonces que, digamos, una pregunta que tenía mientras usted hablaba de los casos, que dependiendo de cuál sea el tipo de procedimiento que se haga, va a haber un software diferente. Es decir, si hay alineadores, será una tecnología, si hay brackets o tipos de brackets, será otra Bien. tecnología. Así Justo que hace ratito que hizo la pregunta el doctor del Torque, yo les dije insignia. Insignia es otro sistema.
que es de brackets personalizados, y entonces trabajas con el software que se llama Prover de Insignia. Y cuando trabajas con alineadores de Spark, trabajas con el software Approver de Spark, que es este, son dos diferentes, ¿no? Y yo utilizo a veces, no les mostré aquí, pero a veces hago cuestiones articulares también, ahí utilizo mucho el software de Avantis. Bien, doctor. Otra consulta que tenía, pensando mientras usted hablaba acerca de todo el procedimiento y de las recomendaciones que usted les daba a los especialistas, tenía que ver con las vías aéreas, las vías aéreas superiores y el diagnóstico de vías aéreas superiores, porque en este libro de Sistemas 3D ISO Utilidad, usted habla precisamente de esa revisión de las vías aéreas. Pero quería que nos explicara un poco acerca de ¿por qué la importancia de las vías aéreas superiores? Entendiendo también que son, digamos, todo el sistema dental el que se hace o, digamos, el que se diagnostica. ¿Por qué o qué tan importantes son las vías aéreas superiores en este caso? No, o sea, son sumamente importantes. Podrías decir que es de lo más importante, más que los dientes. A ver, nadie se va a morir de dientes chuecos, pero una persona que no respire bien sí puede tener muchos problemas de salud general. Un ejemplo podría ser que en un caso, o sea, ¿cómo puedo yo cambiar mi punto de vista una vez que diagnostiqué las vías aéreas? A lo mejor en un caso yo tengo la opción o de, en un paciente clase 2 que está así, tengo la opción de hacer distalización arriba para llevar los dientes de arriba hacia atrás, probablemente, o tengo la opción de llevar la mandíbula hacia adelante. Pues si yo estoy viendo en mi diagnóstico de vías aéreas que la vía aérea está reducida porque la lengua está retruida, y todavía yo distalizo y llevo esto hacia atrás, voy a reducir más la vía aérea. Entonces, le bajo los dientes bonitos al paciente, pero le voy a dejar una función espantosa. Entonces, ese caso, preferiría llevar la mandíbula hacia adelante para darle más espacio a la lengua y obviamente hacer algo de expansión. Y eso le va a ayudar no solamente a que los dientes estén bien, sino que también tenga una mejor función. Claro, tendría que ver las fotos para ver cómo está la estética facial, si le va a convenir o no. Pero ese es un punto medular. Muchas veces diagnosticamos nada más viendo los dientes o los labios y no vemos la función respiratoria. Y eso es un error básico que al día de hoy un ortodoncista no debe de cometer. Un ortodoncista tiene que ser especialista de las vías aéreas siempre. Bien, doctor, una última pregunta que tengo, más con el libro y más con la inquietud, porque quisiera que nos contara un poco acerca de las razones que lo motivaron a usted a escribir y a editar este libro, Sistemas 3D y su utilidad, que fue el último que hizo con Amolka. ¿Cuál fue la razón o cuál fue la, digamos, esta motivación que usted tuvo para hacer este libro? Pues realmente la verdad es que la motivación vino de los propios colegas que justamente me preguntaban, yo ya usaba tomografía para mí y cuando me presentaba en algún lugar dando una conferencia y veían que hacía un corte o que hacía algo y decían, pero ¿cómo puedo hacer eso? ¿Y qué es lo que debo de revisar? Y entonces la verdad es que fui recolectando en las diferentes pláticas las preguntas que me hacían y el libro lo estructuré a través de esas preguntas que me iban haciendo, tratando de darles respuesta a mucha gente que a lo mejor no se acerca o no te conoce o está muy lejos y tal vez tenga las mismas dudas, ¿no? Y realmente mi motivación, casi siempre cuando uno escribe un libro, pues la motivación principal es el poner tu punto de vista de cómo ves tal tema, ¿no? Por supuesto, no es la verdad absoluta, es tu verdad y es tu forma de hacer las cosas, pero siempre tratas como de dar algo que sea útil para otro colega, porque eso se va a traducir en que sea útil para un paciente. O sea, no hay nada más satisfactorio que alguien te mande un mensaje y te diga, oye, doc, hice tal cosa y me di cuenta con la tomografía que sucedía esto, y mira, descubrí tal cosa en mi paciente, entonces tomé una decisión diferente y hice un mejor tratamiento. Eso es algo que son cosas que realmente te llenan, ¿no? Qué bien, doctor, qué bien. Quería preguntarle, porque me había comentado acerca de un evento que tiene próximamente. No sé si nos quiera comentar al respecto. Sí, va a haber un congreso internacional aquí en Ciudad de México el 19 y 20 de agosto de este año y van a venir varios doctores a dar conferencia. Bueno, no son varios, en realidad somos cuatro, pero bueno, viene la doctora Carmen Lucía, autora también de Amolka,
Ella, si no mal recuerdo, tiene algo que ver, no sé si es chilena o es venezolana, creo que es venezolana, pero está en Chile, porque en la foto salen sus dos banderas. Viene la doctora Dania Tamimi de Estados Unidos también, y viene el doctor Nazareno Bassetti de Italia. Y bueno, yo voy a tener también el honor de compartir con ellos el escenario. Va a haber un congreso aquí en la Ciudad de México, en la Ciudad Universitaria, que es muy bonita. Entonces, bienvenidos todos los que quieran acompañarnos. Bien, doctor, bien. No, que quería, bueno, ya pensar, no hay más preguntas de los participantes, pero bueno, quería pues añadir del libro. Su libro realmente creo que tiene esta particularidad de enseñar y demostrar todo lo que podría ver un especialista sobre esta tecnología. ¿Hay algo más que usted quiera añadir sobre el contenido de este libro, doctor? Pues creo que uno de los principales, las principales barreras, si no es que la principal por la cual la gente no inicia en este mundo, es porque desconoce anatomía. Y no es porque no sepa, sino que la conoce en 2D y en 3D le cuesta trabajo. Algo que hicimos en este libro fue colocar un capítulo de anatomía donde el doctor puede ir revisando la anatomía, tiene un papel albanén transparente donde tiene numeritos. Entonces ve la anatomía, pone el papel encima y se van poniendo los números sobre la anatomía. Si él la levanta, empieza a ver el número uno está la estructura, el número dos está la estructura. Creo que es una forma muy sencilla de irse iniciando en lo que sería anatomía macroscópica básica, ¿no? Creo que eso es algo que para muchos es a veces una barrera por la cual no inician en este mundo de flujo digital. Bien, doctor. Bueno, muchísimas gracias, doctor, de verdad, por su tiempo. Yo muy agradecido y de parte de Amolka, pues le digo, pues muy, muy, muy agradecido, de verdad. Estamos muy contentos de que nos vuelva a acompañar en este espacio. Y a los asistentes, yo les agradezco enormemente también su tiempo por haber escuchado al doctor González García. Y bueno, por ello también les digo, hay una oferta disponible para el libro del doctor González, Sistema 3D y su utilidad en ortodoncia actual. Es una oferta que varía pues dependiendo de cada país de donde se pueda hacer, digamos, la solicitud. Y es una oferta exclusiva vía atención directa por WhatsApp y es válida por 48 horas. Doctor, bueno, de verdad agradezco enormemente su tiempo y bueno, haber compartido con usted este espacio. Al contrario, muchas gracias a ustedes y acá te vemos por México. Sí, perfecto, doctor. Bueno, muchísimas gracias y bueno, gracias a todos los asistentes de verdad, porque tengan una buena noche. Hasta luego. Chao.